a una, a las dos y no pasaba nada. Vean, pero sale Joaquín Carpintero en el 2009 y llega al PRI y éramos el peor, no del Estado, sino de todo el país. Y ahí están las pruebas, acuérdense, balaceras por donde quiera, muertitos por donde quiera, descuartizados. ¿Cierto o no? Pues eso se va a acabar, amigas y amigos. Hoy como diputado local autorizamos varios presupuestos para tener el primero C5 a nivel nacional. Hoy aquí ya tenemos 15 cámaras. Ya les va mi primer compromiso para acabar con la inseguridad. Me comprometo junto con el maestro Roberto Ruiz Silva a que vamos a poner cámaras en todo el municipio para así detectar a todos los delincuentes y que Santa Rosa 30 y Tlalzapán sigan disfrutando de esa tranquilidad que tanto nos caracterizaba. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Ya ven, yo prometí cuando fui presidente un solo zócalo, el de Santa Rosa 30, y vayan a todas las comunidades. Hice uno en cada comunidad. Y a Santa Rosa 30, vean, les bajé 90 millones de pesos. Hicimos la clínica que está allá, hicimos este espacio público, hicimos los bulevares, carretera cuatro carriles, la casa de día que está en la colonia Zaragoza. Y hoy, ¿saben qué nos hace falta también? Y ahí va mi segundo compromiso. Vamos a hacer un mercado aquí en Santa Rosa 30, porque ya lo necesitamos y ya lo merecemos. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo?